Empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Regresamos a la primera y vamos a tejer una doble vareta. Tejemos 2 lazadas, nos regresamos a la primera cadena y sacamos de 2 en 2. Así nos tiene que quedar. Vuelta número 1. Subimos con una cadena, giramos y aquí adentro vamos a tejer un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 2 dobles varetas sin cerrar. Aquí llevamos 1 y 2. Cerramos. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer 1, 2, 3 dobles varetas, nos quedan 4 puntos en nuestro gancho y cerramos. 3 cadenas de separación y volvemos a tejer aquí otra vez. 1, 2 y 3 dobles varetas, cerramos, 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer otra vez 3 dobles varetas sin cerrar, 1, 2, y 3. Y cerramos. Aquí está. Aquí está. Así nos tienen que quedar 4. Vamos a ponerle hojitas, 4 motivos. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y donde tejimos 3 cadenas, vamos a tejer un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 2 dobles varetas sin cerrar. Cerramos. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a tejer otra vez aquí. 1, 2, 3 dobles varetas sin cerrar y cerramos. Este motivo de 2 hojitas tenemos que hacerlo al principio y al final de nuestra puntada. Ahora vamos a tejer aquí un punto alargado. Vamos a jalar así nuestra hebra, pasamos hilaza por en medio y tejemos una cadena. No es un punto espuma de mar, El punto espuma de mar es este. Pasamos por en medio, pero adentro de él hacemos nuestra un medio punto. No, aquí vamos a tejer este punto así, una cadena. Ahora brincamos, aquí pasamos una cadena y en la segunda cadena de la vuelta anterior, aquí vamos a tejer una doble vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una doble vareta. Así. Tejemos una cadena y vamos a tejer un punto alargado y brincamos a las siguientes 3 cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer 3 varetas sin cerrar, serían 2,
3, cerramos, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a tejer aquí mismo, 1, 2 y 3 varetas sin cerrar. Cerramos. Aquí así nos tiene que quedar la vuelta número 2. Vuelta número 3, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada, tejemos un punto deslizado, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer aquí 2 varetas, 2 dobles varetas sin cerrar. Llevamos 1, 2 y aquí está la otra. Serían 2, cerramos. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer ahora 3 dobles varetas sin cerrar, 2 y 3, cerramos. Continuamos aquí con un punto alargado, tejemos una cadena y vamos a brincar hasta este, donde están las 3 cadenas de esta V, y vamos a tejer aquí 1, 2 3, cerramos, 3 dobles varetas sin cerrar y cerramos. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1, 2 y 3 dobles varetas sin cerrar, cerramos. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3 dobles varetas sin cerrar. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 3 dobles varetas sin cerrar, 1, 2 y 3. Aquí está. Cerramos. Aquí está nuestro primer motivo. Continuamos con una cadena. Tejemos un punto alargado. Y terminamos la vuelta brincando aquí donde tejimos las 3 cadenas de la vuelta anterior. Vamos a hacer nuestro grupito de 3 dobles varetas sin cerrar. Cerramos. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 3 dobles varetas sin cerrar y cerramos. Aquí está. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 3. Vuelta número 4, subimos con una cadena, giramos, tejemos aquí un punto deslizado y subimos con 3 cadenas y volvemos a tejer aquí nuestro grupo de 3 dobles varetas sin cerrar, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 3 dobles varetas sin cerrar. Cerramos. Continuamos aquí. Vamos a tejer aquí una cadena y vamos a tejer dos puntos alargados. Aquí vamos a tejer. Entonces aquí tejemos 1 y 2. Brincamos en las primeras 3 cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer un medio punto. Tejemos ahora, 1, 2,
tres cadenas, brincamos al siguiente espacio, un medio punto, tres cadenas y un medio punto. Hacemos ahora un punto alargado, dos, y vamos a brincar para tejer aquí tres dobles varetas sin cerrar. Cerramos una, dos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar. Y cerramos. Aquí está. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 4. Vuelta número 5. Subimos con una cadena, giramos nuestra puntada, tejemos un punto deslizado, tres cadenas y dos dobles varetas sin cerrar. Cerramos. Una, dos, tres cadenas y volvemos a tejer aquí mismo, ahora tres dobles varetas sin cerrar. Y cerramos, aquí está. Continuamos con una cadena, un punto alargado. Ahora, aquí en medio de estos dos puntos alargados donde tejimos la cadena, vamos a tejer aquí una doble vareta. Continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer una doble vareta. Una cadena, un punto alargado y vamos a tejer aquí donde tejimos tres cadenas de la vuelta anterior, un medio punto. Tres cadenas, brincamos al siguiente espacio, un medio punto, un punto alargado y vamos a tejer aquí en medio de estos dos puntos una doble vareta, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una doble vareta. Así es como nos tiene que quedar. Continuamos aquí con una cadena, un punto alargado. Serían aquí, sí, un punto alargado y terminamos aquí la vuelta con tres dobles varetas sin cerrar. Cerramos una, dos, tres cadenas. Y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar. Y cerramos. Aquí están, miren, así nos tiene que quedar. Sería esta la vuelta número 6. A ver, 1, 2, 3, 4, perdón, la vuelta número 5. Ya iba a poner una de más. Vuelta número 6, subimos con una cadena, giramos, tejemos un punto deslizado, tres cadenas y vamos a tejer aquí dos dobles varetas sin cerrar, cerramos, una, dos, tres cadenas y volvemos a tejer aquí otra vez, una, dos y una más, dobles varetas sin cerrar y cerramos. Tejemos aquí una cadena y vamos a tejer aquí un punto alargado y brincamos aquí a esta V y vamos a tejer aquí una, dos, tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Llevamos un petalito. Vamos a tejer aquí como aquí tejimos que son cuatro.
con tres cadenas de separación. Ya que terminamos aquí de tejer nuestras cuatro hojitas, continuamos aquí con una cadena y vamos a tejer aquí un punto alargado y brincamos donde tejimos las tres cadenas. Vamos a tejer aquí tres dobles varetas sin cerrar. Cerramos tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Así es, miren, aquí está. Así es como nos va a quedar la vuelta número 6. Vuelta número 7, subimos con una cadena, giramos y aquí adentro vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a tejer dos dobles varetas sin cerrar. Llevamos una, dos, cerramos, tres cadenas y volvemos a tejer otra vez aquí mismo. Una, dos, tres dobles varetas sin cerrar, cerramos. Continuamos aquí con una cadena y vamos a tejer ahora una y dos puntos alargados. Brincamos aquí en la primera tres cadenas, un medio punto, tres cadenas, un medio punto, tres cadenas, un medio punto. Ahora vamos a tejer aquí dos puntos alargados, uno, dos, y brincamos al siguiente motivo donde están las tres cadenas. Vamos a tejer un medio punto, tres cadenas, un medio punto, tres cadenas, un medio punto. Y vamos a tejer aquí dos puntos alargados. Y terminamos aquí tejiendo tres dobles varetas sin cerrar. Cerramos nuestros puntos, tres cadenas de separación. Y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar. Una, dos y tres y cerramos. Así nos tiene que quedar la vuelta número 7. Aquí vamos a repetir tres vueltas. Entonces aquí vamos en la vuelta número 7. A partir de aquí vamos a ir repitiendo las tres vueltas anteriores, o sea que vuelta número 8, 9 y 10, vamos a repetir la vuelta número 5, 6 y 7. Vamos a empezar aquí otra vez. Tejemos aquí una cadena, giramos nuestra puntada, vamos a tejer un punto deslizado, tres cadenas y vamos a tejer aquí nuestras dos dobles varetas sin cerrar. Cerramos tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Tejemos una cadena, vamos a tejer aquí un punto alargado y vamos a repetir ahora la vuelta número 5. Vamos a tejer aquí en medio de estos dos
una doble vareta. Una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una doble vareta. Continuamos con una cadena de separación, un punto alargado y brincamos aquí donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior, un medio punto, tres cadenas, un medio punto. Y volvemos a tejer un punto alargado y en medio de estos dos puntos alargados donde tejimos la cadena vamos a tejer una doble vareta, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una doble vareta, una cadena, un punto alargado, un medio punto, una, dos, tres cadenas. En el siguiente espacio, un medio punto, un punto alargado y en medio de estos dos puntos vamos a tejer una doble vareta, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una doble vareta, una cadena, un punto alargado. Y por último finalizamos aquí nuestra vuelta con tres dobles varetas sin cerrar. Una, dos, tres cadenas y volvemos a tejer otra vez tres dobles varetas sin cerrar. Y cerramos. Así es como nos va a quedar la vuelta número 8, repitiendo la vuelta número 5. Cada tres vueltas se va a ir aumentando un motivo. Aquí llevamos uno, después nos salieron dos y ahora nos van a salir tres. Entonces, vuelta número 9, vamos a repetir la vuelta número 6. Subimos con una cadena, giramos, tejemos un punto deslizado, tres cadenas y vamos a tejer aquí dos dobles varetas sin cerrar. Cerramos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Tejemos una cadena, un punto alargado. Y vamos a brincar a la V donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior. Y vamos a tejer aquí nuestro primer grupo de hojitas que son tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Una, dos, tres cadenas de separación. Y volvemos a tejer otra vez lo mismo que aquí. Uno, dos, tres, cuatro con tres cadenas de separación. Ya que terminamos de tejer nuestro primer motivo, continuamos aquí con una cadena, un punto alargado y brincamos ahora aquí en medio y tejemos aquí un medio punto, un punto alargado y volvemos a tejer aquí otra vez nuestras cuatro hojitas, un punto alargado, un medio punto aquí, un punto alargado, nuestras cuatro hojitas aquí, como estas, un punto alargado y terminamos aquí con nuestro grupo de dos hojitas con tres cadenas de separación. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 9, repitiendo la vuelta número 6, miren. Vuelta número 10, subimos con una cadena, giramos, tejemos aquí un punto deslizado y volvemos a tejer aquí tres cadenas, dos dobles varetas sin cerrar. Llevamos una, tejemos aquí otra, serían dos, cerramos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres dobles varetas sin cerrar y cerramos. Ahora vamos a repetir
la vuelta número, esta sería la vuelta número 10 y vamos a repetir la vuelta número 7. Subimos con una cadena y vamos a tejer aquí 1, 2 puntos alargados. Brincamos al primer espacio aquí, tejemos un medio punto. 3 cadenas, brincamos al siguiente espacio, un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, brincamos al siguiente espacio, un medio punto. Y vamos a tejer aquí 1, 2 puntos alargados. Brincamos al siguiente espacio, un medio punto. 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Volvemos a tejer aquí 2 puntos alargados, brincamos y tejemos un medio punto, 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas, un medio punto. Y finalizamos aquí con 2 puntos alargados y nuestro grupo de 3 varetas sin cerrar. 1, 2, 3. Cerramos 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer 1, 2 y 3 varetas sin cerrar y cerramos. Una cadena y ya vamos a tejer. Después vamos a ir repitiendo 3 vueltas hasta aquí llegué. Aquí está, llegamos a la vuelta número 10. Ya vuelta número 11, 12 y 13 pueden repetir ustedes la vuelta número 8, 9 y 10. Y así sucesivamente tienen que ir repitiendo 3 vueltas, las 3 vueltas anteriores. Y así es como se veía más avanzado la puntada, miren, aquí está. Así es como nos tiene que quedar. La verdad que es un punto muy bonito. A mí me gustó mucho. ¿Qué podríamos tejer? Pues un chal triangular, una pañoleta, como le decimos aquí en México, que va así en la cabeza, o un cuello, una bufanda o un cuello bufanda, como le dicen. Así lo podemos aquí acomodar y así se nos vería. Así es como nos quedaría más bien. Entonces no sé qué tejerían ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos mañana con otro video tutorial. Hasta luego. Muchas gracias.